estamos con un nuevo vídeo aquí en el canal preparado, en el que vamos a ver los 5 looks de la semana. Y en este nuevo semanal outfit vamos a encontrar tanto falda como pantalón. Así que si estáis dispuestos a ver los looks, ¡empezamos! Look del lunes. El lunes fue un día en el que volví a ir a mis sesiones de maderoterapia. Las que me seguís por Instagram sabéis que me estoy dando un tratamiento, ya era mi quinta sesión, y estoy reafirmando la zona de las piernas. Comentaros que de momento estoy, bueno, estoy súper contenta, pero quiero hacer un post para el blog y así enseñaros realmente cómo ha ido evolucionando todo, y cuando lo tenga preparado os avisaré. ¿Qué elegí para el look del lunes? Pantalones blancos, unos pantalones blancos de siempre que tengo. También me puse mi jersey camel que me compré de Special Price de Zara. Y unos zapatos que muchas me habéis estado preguntando por ellos, son zapatos son antiguos de Zara y que son unos tipos pues bailarinas que van anudados en la zona del tobillo. De nueva temporada no he visto nada similar, pero sí que ando buscando porque sois muchas las que me habéis preguntado. Así que nada, chicas, os dejo con el look del lunes. El look del martes, que es uno de los looks que más me gustan de la semana. ¿Y qué me puse para el look del martes? Me puse mi pantaloncito rosa de Stradivarius. ¿Os acordáis del traje que me compré? Ya he estrenado por fin mis pantaloncitos rosas y lo combiné con la blusita de Shane que tengo, la blusita de encaje. Comentaros que zapatos, me puse mis zapatitos de mango que tengo en color blanco beige, y el bolso, también me puse el bolso de Primark. Ya ese lo habéis visto anteriormente porque es el look que utilicé para hacer el haul del miércoles. Así que nada, de todas maneras os dejo con el look para que lo veáis al detalle. Y el look del miércoles, llegamos a la mitad de la semana, que la verdad que ha sido una semana un poquito agotadora. ¿Y qué me puse para el look del miércoles? Comentaros que me puse los pantalones negros de Calcedonia, que los sigo utilizando porque es verdad que en el clima está un poquito regulín, aunque no es que haga un frío considerable. Lo puse también con una camiseta de manga corta y una blazer que tengo antigua de Drop Shop, que es blanca con vivos en negro. Comentaros que, bueno, ya sabéis que de nueva temporada un consejo que os di y que os sigo dando es que os hagáis con una blazer de color blanca porque os va a venir súper bien y la podéis combinar para cualquier tipo de look. Así que os dejo yo mi combinación para que echéis un vistazo. Que utilizo es ropa de otras temporadas, no utilizo nada de nueva temporada,
Y es que calzo mis botines de Bershka, que son unos botines que tienen ya unos años y que llevan unas hebillas, a mí me encantan esos botines y ya veis que los sigo utilizando. Vestido de Stradivarius, el vestido además es que nos encantó tantísimo en la familia, que lo tengo yo, lo tiene mi madre, lo tiene mi hermana, nos lo compramos las tres. Así que nada, es un vestido que es el que llevo puesto ahora mismo, un vestido básico, y se ajusta un poquito demasiado en la zona del vientre, pero no obstante comentaros que a mí me gusta mucho y me lo sigo poniendo. Largo midi, y la verdad que es un vestido que bien combinado puede servir para cualquier ocasión. Os dejo con mi combinación. Y acabamos la semana con un look súper básico, un look cómodo, look de viernes. Utilizo Reeboks, las Reebok Classic, que la verdad que las estoy destrozando porque las pongo muchísimo. Pantalones negros, pero son unos, es un negro desgastado que compré en Zara el año pasado por rebajas. Lo combino con mi rebequita de punto de Kiabi, esa que os avisé. Y que os lo digo por aquí, que está en tienda a 9 euros. A pesar de que en la web sigue a 15 euros, si vais a tienda Kiabi la vais a encontrar a 9 euros, que la verdad que merece la pena. Allí nos la enseñan cómo poder combinar la chaquetita poniendo los botones por delante o por detrás, porque también trae la posibilidad de darle la vuelta a la chaqueta y ir por la parte de adelante totalmente tapada y por detrás los botones. No obstante, os enseño mi combinación de look de viernes, un look súper cómodo. Y además es que tuve cumpleaños y además fui a visitar también la tienda Maison du Monde para ver la nueva temporada, la nueva colección, y es que me encantó todo lo que vi. Ahora sí, os dejo con el look del viernes. Y hemos visto esos looks de la semana. Son los 5 looks en los que uno de ellos es con vestido, que es el vestido que llevo puesto. Y bueno, cumplo una semana más con el reto de me voy a poner una falda vestido de lo que tengo en el armario, porque son varias y es verdad que en invierno apenas las utilizamos. Así que a ver si vosotros también sois capaces de ir cumpliendo ese reto, porque seguro que también tenéis faldas y vestidos en el armario y a lo mejor por comodidad tendemos a poner los pantalones. Que yo me incluyo, además que me incluyo porque es que soy la primera. Bueno, más cositas. A las que habéis llegado por primera vez al canal, suscribiros, que vamos creciendo poquito a poco y eso es muy importante para hacer más grande la comunidad. Dale like al vídeo, me encanta ver todos esos deditos arriba. Veo que los hauls de probador en probador os encantan, pero el próximo vídeo vamos a hacer algo diferente, así que no os lo podéis perder. Tenéis que activar la campanita de notificaciones para que os llegue el vídeo a todas las que no lo tengáis todavía activado. Y 21 votos. Chicas, a las que todavía no tenéis descargada la aplicación, descargárosla a través del enlace que os dejo abajo en la cajita de descripción, porque bueno, así ayudamos al canal a seguir creciendo.
Y nada, como siempre os digo, vive la moda siempre a tu manera. ¡Adiós! Pues nada, ya estoy preparada para empezar con las sesiones de maderoterapia, que hoy, si mal no recuerdo, ya es mi sexta o séptima sesión, ya no sé, ya he perdido la cuenta, pero vamos, que estoy muy contenta. Pues nada, ya estoy preparada para empezar con las sesiones de maderoterapia. Buenos días, chicas. Hoy vamos a conocer un nuevo centro de la cercanía que es Mala y ya os iré contando. Al principio vamos a ver qué tal. Buenos días, chicas. Bueno, antes de nada comentaros que he venido a conocer un nuevo centro de depilación láser aquí en Málaga, lleva abierto desde noviembre, y me voy a hacer asesorada por ellos, me voy a hacer los brazos, que la verdad que me viene súper bien, ya sabéis que yo soy súper morenita y aquí en Málaga hace un clima buenísimo, así que nada, vamos a decirle adiós a esos pelos en los brazos. En principio las sesiones van a ser, hemos acordado, cada 2 meses y voy a hacerlo durante 1 año. Así que os voy a ir mostrando para que veáis qué tal me va. Y ahora, cuando acabe la sesión de hoy, os enseño qué tal ha sido todo. Chicas, buenos días. Aquí que voy a la academia, a GB School, que la semana pasada no cumplí ningún día, muy mal, Susana. Últimamente todo lo hago mal. Pero bueno, hoy jueves me he levantado con fuerza. Pues nada, ya he llegado. Voy a enseñar un poquito la academia para que la vean. Es súper chula. Y ahora mismo no hay casi nadie. Fijaros qué chulada. Nuestro office aquí. Y ahí. Bueno, y ahora os voy a enseñar la clase por dentro, para que veáis qué tal. Allí se pone la profe y aquí nos sentamos nosotros. Yo normalmente cuando vengo me suelo sentar aquí al lado de la profe, así me entero bien de todo. Y la verdad que súper bien, aquí al otro lado hay otra clase. Bueno, chicas, que ya estoy en casa. Quería comentaros acerca del Dermapen, del tratamiento que me hice el viernes pasado para, bueno, me pusieron un poquito de ácido hialurónico en general para cerrar las arruguitas más visibles, el tema de las manchas. ¿Qué he notado yo? Yo he notado la piel súper suave, la primera capa de la piel pues se cayó y tengo la piel súper suave. Y ellas me recomendaron volver a hacer una segunda sesión a las 2 o como mucho 3 semanas. Porque bueno, en una sola sesión se podría decir que no se notaría el 100% del tratamiento. Así que nada, estoy pensando en cogerme cita para más adelante y darme la segunda sesión, porque con el resultado de la primera pues estoy muy contenta. Y además aproveché para llevar a Paula, que ya os lo dije, para hacerse la primera limpieza facial porque tenía muchísimos puntos negros y a día de hoy tiene la piel perfecta.
¿Cómo estáis hoy sábado tarde? Yo estoy reventada, llevo todo el día dando vueltas por Málaga. Que he estado preparando cositas para la comunión de Marta, luego está buscando a la Paulita su conjuntillo. Y nada, simplemente me paso por aquí porque no sé si os acordáis del monedero de mango reventado. Mira, qué vergüenza de monedero que os enseñé. Bueno, pues ya me he pasado por mango y he cogido el mío. Lo pedí online y creyendo que no iba a estar en tienda, pero al recoger el monedero, sí, lo he visto allí. Así sí que podría haber ido perfectamente, pero bueno, nada. Ya lo tengo y os lo enseño. Mirad, aquí lo tenéis. Este es el antiguo, que está súper reventado, como ya lo habéis visto. Y me he cogido este, es un rosita clarito, que además es una monería. Mismo monedero, fijaros, es exactamente igual. Bueno, y de paso aproveché para pedirme este tarjetero, que me gustó mucho porque fijaros lo finito que es. Y para los bolsitos chicos que yo tengo, lleva su cremallera, me viene genial. Así que es de la colección Violeta. La chaquetita que me tocó en el sorteo de Patricia, que participé solicitándola en diferentes colores, o creáis o no. Y bueno, me tocó la negra, para que veáis que tocan las cosas en Instagram. Manguita fruncida y es de las que se llevan ahora sin botón. Me encanta.